Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy me gustaría compartirte la definición de qué es una norma jurídica según Carlos Achurrón y Eugenio Bullín. Carlos Achurrón y Eugenio Bullín fueron juristas y filósofos del derecho muy reconocidos en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, ya que ellos pasaron mucho tiempo de su vida en Buenos Aires. Para que Carlos Achurrón y Eugenio Bullín pudieran darnos una definición de lo que es una norma jurídica, se basaron en los elementos de la norma jurídica que planteó von Wright. Hace unos meses yo subí a mi canal un video que se llama Los elementos de la norma jurídica según von Wright. Si quisieras verlo para saber o tener un poco más de claridad de este video, te invito a que lo veas, ya que te estará apareciendo de este lado. Una vez que lo viste, puedes entender un poquito más acerca de cómo concebía la norma jurídica von Wright. Pero para hacerlo un poquito más claro, ahorita se los explicaré. Antes de entrar de lleno con el tema de este video, te pido encarecidamente que me apoyes suscribiéndote a este canal, dejando un comentario si tienes alguna duda, dándole like y compartiendo el video con aquellas personas que sepas que lo pueden utilizar, ya que suscribirte al canal me incentiva muchísimo a seguir subiendo este tipo de videos. Y por favor, no dudes en comentarme qué temas de derecho te gustaría que explicara en este canal. Una vez que te suscribiste, te agradezco de todo corazón, comenzamos con el video. Como ya les adelantaba, Carlos Achurrón y Eugenio Bullín, para poder darnos la definición de lo que es una norma jurídica, se basaron en los elementos de las normas jurídicas que propuso von Wright. Y para dar más claridad a esto, les recordaré que para von Wright una norma es jurídica siempre y cuando se cumple con los siguientes elementos: que haya un carácter, un contenido, una condición de aplicación, un sujeto normativo, una autoridad, una promulgación y una sanción. Y vamos a explicar punto por punto qué es cada uno de estos. El carácter de una norma jurídica es si está prohibido, está permitido, si es obligatorio o si te faculta a hacer algo. Y vamos a poner el siguiente ejemplo. Cuando cumplas 18 años, puedes ir a un estadio de fútbol. Esa es nuestra norma jurídica en el ejemplo que quiero compartir ese día de hoy. ¿Cuál sería el carácter? Sería algo facultativo. ¿Por qué? Porque cuando cumplas 18 años, te permiten acceder a un estadio de fútbol. ¿Cuál es el contenido? Que cuando cumplas los 18 años vas a poder hacer eso. Es decir, ¿cuáles son esas circunstancias que te van a dar la posibilidad de ir a un estadio de fútbol? Ese es el contenido. Las circunstancias es, pues, en primera, que cumplas 18 años y en segunda, que quieras ir a un estadio de fútbol. Ahora, ya tenemos carácter, contenido. ¿Cuál es la condición de aplicación? Pues la condición de aplicación será en el estadio, ya que solo si tú decides ir, pues lo vas a poder aprovechar cuando tengas 18 años. En realidad es el espacio o el lugar en el que se tiene que desarrollar la norma jurídica. Después, el sujeto normativo. ¿A quién va dirigido la norma jurídica? Pues va dirigido a todas aquellas personas que quieran asistir a un estadio de fútbol, pero que pues saben que tienen que esperar a cumplir 18 años. ¿Cuál es la autoridad? Probablemente el reglamento de tal o cual ciudad será la autoridad que emita esta norma jurídica. Y podrá estar, ya les decía, en el reglamento de la ciudad o incluso en una ley que se emita para tal efecto. ¿Cuál sería ahora la promulgación? Que haya seguido su proceso formal de aplicación y promulgación. Es decir, que en el Congreso del Estado del que se trate, se hayan seguido todas las normas necesarias para que haya existido esta norma y después se haya publicado. Un ejemplo aquí en México de normas federales cuando se promulga es que se haya promulgado en el Diario Oficial de la Federación, ya que es el medio idóneo para avisarles a los ciudadanos mexicanos que hay una ley que está o va a entrar en vigor. Y por último, ¿cuál es la sanción? En este ejemplo de cuando cumplas 18 años podrás asistir a un estadio de béisbol, no hay realmente una sanción, ya que esto es opcional para aquella persona que quiera asistir o no al estadio de fútbol. Entonces, en este ejemplo, no hay una sanción.
Una vez que recordamos estos siete elementos que von Wright nos da de la norma jurídica, vamos a concentrarnos solo en tres, ya que estos tres, para von Wright, son los más importantes y a los que les denominó el núcleo normativo. Si una norma jurídica cumple con el núcleo normativo, entonces podemos hablar de que es norma jurídica, porque muchas veces es complicado identificar los siete elementos. Y yo estoy hablando del núcleo normativo de los siguientes. Hablaremos de núcleo normativo cuando estemos enfrente del carácter, el contenido y la condición de aplicación. Retomando nuestro ejemplo, cuando tengamos que, cuando cumplamos 18 años, podemos, ese es nuestro carácter facultativo, el contenido, asistir a un estadio de fútbol y la condición de aplicación en el estadio de fútbol, si se cumplen con esos tres elementos, podemos hablar de una norma jurídica para von Wright. A partir del núcleo normativo, que les recuerdo es el carácter, el contenido y la condición de aplicación, Carlos Achurrón y Eugenio Bullín desarrollaron el concepto de norma jurídica. Y para ellos, una norma es una correlación entre un caso y una solución, y que en general se haya partido siempre de que una norma asume la forma lógica de un condicional. Si se dan tales y cuáles circunstancias, entonces alguien puede, debe o no debe realizar tal acción. Lo voy a repetir, ya que puede llegar a ser un poquito complicado. Una norma es una correlación entre un caso y una solución, y que siempre que haya partido de una norma jurídica, asume la forma lógica condicional de alguien debe o no debe realizar cierta acción. Desmenuzando esta definición de Carlos Achurrón y Eugenio Bullín de lo que es una norma jurídica, podemos decir que cuando hablan de una correlación entre un caso, el caso es lo que vamos a entender como la condición de aplicación. En nuestro ejemplo es, cuando hay una correlación de querer ir al estadio de fútbol y una solución de cuando tengas 18 años, que parte precisamente esta regla, entonces podemos hablar de norma jurídica. ¿Cuál es la correlación? Hay alguien que quiere asistir a un estadio de fútbol, pero en la ciudad en la que vive no puede ir si no tiene 18 años. Entonces, si se consiguen estas dos hipótesis, si se dan en la realidad que alguien cumpla 18 años y que además quiere ir a un estadio de fútbol, entonces estaríamos hablando de una norma jurídica en términos de lo dispuesto por Carlos Achurrón y Eugenio Bullín. Y los repito una vez más para ser más claro en lo que es una norma jurídica para ello. Es una correlación entre un caso y una solución y que en general se haya partido siempre de que una norma asume la forma lógica de un condicional. Si se dan tales y cuales circunstancias, supuesto de hecho, entonces alguien puede, debe o no debe realizar tal acción. Y esa es la consecuencia jurídica. En este caso, les reitero, si se da el supuesto que una persona quiere ir al estadio de fútbol y cumple los 18 años, entonces se da la consecuencia jurídica de que puede asistir al cumplir esa edad. Sí, yo sé que puedo llegar a ser reiterativo en este tipo de videos, pero es importante hacerlo, ya que estamos hablando de teoría del derecho. Y la teoría del derecho pudiera parecer muy simple, pero cuando te detienes a pensarla y analizarla, puede empezar a tener sus complejidades. Si tú dominas como un jurista este tipo de teoría, te aseguro que será más fácil en tu vida profesional analizar cualquier norma que se te presente en cualquier rama del derecho. Sin más que agregar, recordándote que te suscribas de la manera más atenta y me dejes tus dudas aquí en la cajita de los comentarios, dale like y comparte este video. Me despido y nos vemos en el próximo video.